impactado la pandemia, pues ha sido muy fuerte porque pues nos hemos dado cuenta que somos seres de paso, que somos seres vulnerables, frágiles. Sabía que era algo que nunca había pasado por nuestras vidas, hablo de la familia, pues la vida de todo el mundo en general. Como bien lo sabemos, todo fue una noticia, un rumor, que eso pues está muy lejos, que eso no va a llegar acá. Nos cogió por supuesto a todos. Fue ultra rápido y el 15 de marzo fue el último día que nosotros tuvimos servicio a la mesa. Ese día fue, pues, fue muy triste, creo que ha sido uno de los días más tristes que he tenido en la vida. Pues porque tuve que empezar a recoger todo, ¿cierto? El miedo era, sí, a que pudiéramos faltar a alguno de nosotros, porque esto no solo es un administrador o unos empleados, este es un grupo familiar. Ahorita tenemos 40 empleados directos y más de, yo creo que 100 indirectos con proveedores, personal de apoyo, empresas de mantenimiento. Pues esa era como la incertidumbre de cómo vamos a poder seguir ayudándolos, sobre todo pues a nuestros colaboradores directos. Era una decisión fuerte cerrar esta cocina sin saber a ciencia cierta cuándo la podría volver a retomar y de qué forma además. Tuve la fortuna de llegar a doña Elvira ya hace 9 años. Tenía referencia de ella ya por el tiempo, pues es un restaurante de referencia en Bogotá. Para mi concepto es el segundo restaurante más antiguo de Bogotá en tradición. La comida es cundiboyacense, entonces se mantiene esa tradición. Doña Elvira hizo un esfuerzo muy grande, gastó de sus ahorros para que todos pudiéramos seguir a flote, pero pues nos dimos cuenta que esto iba a ser de harto tiempo y que no podíamos esperar a que nos dieran la apertura a mesas. Definitivamente sí, el camino conducía era a domicilios, cosa que nunca, nunca en la vida habíamos hecho. Y pues una decisión complicada porque después de 80 años, que lleva 80 y punta el restaurante de servicio a la mesa, pasaron a un servicio a domicilio que uno no conoce, pues es complicado. Regáleme un hueso de marrano para llevar, una lengua para llevar. Se generaban muchas preguntas, como emplatar, la cuestión de los tiempos, la cuestión de la temperatura. Aprender que teníamos que, así como en mesa, llevar un protocolo cierto de servicio, también enseñarle a los utilizadores que querían llevar y también tener un protocolo de servicio, y más aún en el contexto de una pandemia donde tenemos que ser muchísimo más cuidadosos. Hicimos las capacitaciones pertinentes, desarrollamos junto con nuestra asesora el sistema de gestión, el protocolo de bioseguridad, buscamos las maletas, las mandamos a hacer, entrenamos personal de nuestra misma planta y familiares de nuestra misma planta de apoyo para hacer los domiciliarios propios. Yo mismo también salí a hacer los domicilios en mi moto, y para la gente eso era una sorpresa también. Diría con el 20% de las personas que trabajamos, ellos hicieron eso, pues no lo habían hecho como tal, pero pues sacaron adelante y gracias a ese esfuerzo ellos pudieron solventarnos algo económicamente. Entra pedido, servimos para llevar. Regálenme por aquí Edgar, Lorena, Angie, 2 ajíacos y 2 cuchucos. Un poco loco al comienzo, quizás un poco desordenado, creo que le pasó a mucha gente, pero muy contentos porque así haya sido a la fuerza, pudimos
sacar dos nuevos servicios, el servicio a domicilio y el servicio takeout, el servicio a puerta, que nos ha ayudado bastante a recuperarnos. Pasaron 7 meses y ya volvimos a retomar, pues lentamente, pero pues aquí nos mantenemos. Pues es uno de los pocos restaurantes, yo que conozco a mucha gente del gremio, que se ha sostenido. Volver a atender a mesas también fue muy satisfactorio, muy reconfortante, tranquilizador, no sé, de alguna forma. El aforo que ahora tenemos es más o menos de 165 a 200 personas. Un día normal se atendía de 200 a 250 personas. Ahora tenemos un comedor nuevo. En serio que fue como una iluminación haberme sentado ahí en medio de una bodega en un estado prácticamente ruinoso. Pero sí, no sé, intuición, iluminación, no sé cómo llamarlo. Yo dije, por aquí vamos a volver a empezar. Se hablaba mucho de esto que está pasando ahorita, espacios ventilados, espacios con aire fresco, con buena altura. Entonces creo que partimos de ahí para empezar como a hacer el diseño o la adaptación de esa bodega, más que el diseño, la adaptación de esa bodega a las condiciones actuales. Queríamos que fuera una especie de patio, el patio trasero. Yo nací en esta casa, crecí en esta casa. Entonces empezamos a hablar de la posibilidad de retomar la idea de esa, del patio de la casa, hacer el patio de la casa. Muy lindo. Igual todavía seguimos aprendiendo porque cada vez hay más plataformas, más servicios, más restaurantes, cocinas ocultas que pues brindan muchos servicios, y pues tenemos que también ir como al tiempo con ellos, pues para también mantenernos. Esto nos sacó un poco de esa quietud en la que quizás estábamos, y pues completo para mí, o sea, que logro que cuando pase esto, el restaurante va a estar preparado, actualizado, para seguir adelante muchísimos años más.